Bienvenidos de nuevo en esta ocasión a nuestra aula de yoga, a nuestro nuevo video tutorial en el que vamos a compartir juntos a nuestro protagonista. Por eso de momento, bueno, pues no salgo en cámara, soy Mai, si os me reconocéis la voz perfectamente, imagino. Hoy el protagonista de nuestra sesión no es la silla que se ve al fondo, esa silla de ahí, ahí se ve mi mano, es el ordenador. Hay muchas personas... Muchos de nosotros pasamos muchas horas al día trabajando, bien sentados o bien de pie, frente a una pantalla del ordenador, ya sea portátil o no. La mayoría sentados, pero hay otras personas que permanecen pues de pie muchas horas frente a la pantalla de un móvil. Bueno, pues son posturas que mantenidas mucho tiempo nos provocan molestias, descompensaciones musculares, y eso es lo que vamos a intentar, bueno, pues poner nuestro granito de arena desde el punto de yoga para, bueno, pues ayudar a evitar molestias, a prevenirlas, a, bueno, pues a poner nuestro granito de arena desde el yoga para que nos haga la vida más fácil o con más calidad. Ahora sí salgo yo, en pantalla. Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a dividir esta sesión de yoga para el ordenador en dos bloques. En uno de ellos usaremos la silla, así que bueno, pues todos tenemos una silla en la oficina, todos tenemos una silla en la casa, así que bueno, pues es una herramienta fácil que nos puede ayudar. Si no hay silla, nos sirve una mesa, algo para apoyarnos. Así que no hay problema, lo que hay que es ver las soluciones que podemos aportar. Empezamos, no dilatemos más el trabajo, yo a mi amigo el ordenador, en este caso portátil, que nos está regalando esta música, lo pongo en el suelo y de momento voy a apartar mi silla. En este primer bloque, en este primer vídeo tutorial, vamos a rescatar asanas del yoga, cuya fuente puede ser el yoga, que bueno, pues nos pueden ayudar. Muñecas, ya hicimos una clase amplia, extensísima, sobre trabajo de muñecas. Vamos a rescatar uno de los asanas. Desde la posición del gato, vamos a aliviar nuestras muñecas, vamos a tonificarlas, a prevenir el túnel carpiano, adoptando la posición del gato, Marjeriasana, vigilando cadera encima de la rodilla, mantenemos el ancho de la cadera, mantenemos el ancho de los hombros, manos bien abiertas, dedos bien separados debajo de sus hombros. Y ahora giramos un brazo para adentro, giramos el otro brazo para adentro con cuidadito. Flexionamos una flexión ligera, ligera del codo. Y vamos a mantener todas las asanas que hagamos, 5 respiraciones. 5 respiraciones. Abdominales profundas. Podemos revisar el anterior vídeo, anteriores vídeos, pero en especial en la anterior sesión para saber lo que es una respiración abdominal profunda, diafragmática, y sentir cómo el diafragma masajea nuestros órganos viscerales, cómo se expande y cómo el aire llega a la parte más ancha de nuestros pulmones. Bien, pues 5. Haríamos este ejercicio de muñecas para tonificarlas, para estirarlas. También lo podríamos hacer apoyados en una superficie, por ejemplo la mesa donde tenemos el ordenador. El siguiente ejercicio, número 2. Vamos a adoptar la posición de mariposa, vamos a hacerlo en una posición cómoda, en Sutkasana. Y una vez que estamos en Sutkasana, postura fácil, llevamos muchas horas cargados en el ordenador, encorvados, vamos a aliviar la tensión en el cuello y los hombros son grandes sufridores cuando estamos frente a la pantalla muchas horas, manteniendo la misma posición. Bien, pues vamos a llevar este brazo un poquito hacia detrás,
La otra mano la tengo colocada en la rodilla y simplemente voy a flexionar lateralmente el cuello. Mis hombros, aunque no se vean, mis hombros tienen una actitud, están activos hacia abajo, están llevando el hombro, separándolo de las orejitas bien, para que el estiramiento sea mayor en el trapecio. Y mi cabeza, el peso de mi cabeza, se balancea hacia la derecha. 5 respiraciones completas. De igual modo, es un ejercicio bilateral. Al ser bilateral, tendríamos que hacer el otro lado. Mano detrás. Bien. La otra mano se va a la rodilla. Ese hombro busca el suelo. Se desciende la escápula hacia el suelo. Y flexión lateral del cuello, aliviando esa tensión posible que podamos tener. Es estupendo. Buen trabajo. Siguiente ejercicio. Seguimos aliviando esa zona alta del cuerpo. Esta vez vamos a adoptar Gomukhasana. Gomukhasana respecto a los brazos. Por lo demás, nos sentamos en Vajrasana. Alargamos columna bien erguida, abdomen siempre conectado y vamos a, bueno, a trabajar la articulación glenohumeral, el hombro, para que tenga mayor movilidad, puesto que de estar todo el día con los hombros hacia adelante, encorvados, pues estamos restringiendo capacidad de movimiento, movilidad, RON, a ese hombro. Una vez que estamos en esta posición, vamos a llevar un brazo, vamos a adoptar Gomukhasana con los brazos, este brazo va para arriba, lo meto la mano por detrás y una mano se va a buscar a la otra. Si no llegan con los dedos, pues no pasa nada, puedo usar también un pañuelo, un cinturón. Me voy a poner de espaldas para que lo veáis mucho mejor. La posición de los brazos, yo estoy sentada de espaldas en Vajrasana y la palma de la mano mira hacia mi pared, la otra palma de la mano está mirando hacia vosotros, doblo un brazo, no flexiono la columna está recta y una mano busca la otra. En el caso de que llegasen los dedos, pues una mano y la otra tirarían en sentidos contrarios. Lo importante es adoptar la postura, así que no nos obcecamos con tirarnos de los dedos si descolocamos y descompensamos la columna recta. De hecho eso, podéis usar un cinturón, un pañuelo para tirar un extremo y otro. Abre tus brazos después de esas 5 respiraciones y os puede pasar lo que me ha ocurrido a mí, que en un lado sí me llegan los dedos a tocarse y puedo tirar en sentidos contrarios sin ayuda del pañuelo y con el otro lado no, no pasa nada, somos asimétricos. Tiramos. Importante, subrayo que nos conocemos de muchas horas compartiendo presencialmente el aula muchos de vosotros. Algunos se los conozco por esta pantalla, en mi caso la del móvil, pero lo importante no es que no tenga que llegar con los dedos a toda costa si yo estoy sufriendo y estoy descolocando mi espalda. La espalda tiene que estar recta, erguida, osada, señorial, como queréis llamarlo, manteniendo una actitud incluso de calma, y son los brazos los que hay una apertura de tórax, de pecho, ligera, pero la hay, y los brazos se van para atrás para que el hombro se movilice. Ese es el objetivo, esa es la meta, así que si no nos llegan, no llegamos a entrelazar los dedos, de verdad que no pasa nada. Bueno, pues llevamos tres ejercicios. El cuarto ejercicio también va dirigido, en este caso, a esa apertura de tórax. Sentados de pie en un taburete, yo lo voy a hacer de pie, cambio de posición y bueno, pues me levanto un ratito desde mi oficina
Y lo que voy a hacer, me voy a asomarme para que me veáis más cerca, es una rotación extrema del húmero, entrelazo los dedos y giro las muñecas. Giro las muñecas. Este ejercicio lo hacemos a veces haciendo variaciones de la cobra o incluso variaciones de la pinza. Vale, pues hombros bien atrás, desciendo las escápulas. Las escápulas no están juntas, sino que buscan el suelo, bajan. Y bueno, pues yo levanto un poquito los brazos hacia atrás, eso es una extensión de hombro, una retropulsión. Y voy a notar, activo el abdomen para tener mayor estabilidad y voy a buscar una apertura del tórax, ¿vale? Manteniendo esos hombros activos hacia atrás. Activa tu abdomen, hombros hacia abajo, respiración abdominal, diafragmática, 5 respiraciones completas. Hondo, respira hondo. Bien, pues como veis, estas asanas, esta recopilación de asanas, van dirigidas al tren superior. Hemos trabajado las muñecas, los dedos están cansados de estar con las teclas del ordenador. Hemos trabajado el cuello, hemos trabajado el hombro, hemos trabajado una apertura del tórax, también con trabajo de la articulación glenohumeral. Todas son asanas, son posturas, son ejercicios que hemos hecho en clase. Acabamos este primer video tutorial dedicado a yoga para el ordenador con ejercicios que también podemos hacer con las muñecas y con un ejercicio que sirve para aliviar la tensión ocular. Con las muñecas podemos hacer de vez en cuando movimientos como rotaciones, círculos en un sentido u otro, tal y como estoy haciendo yo. También hicimos en otra ocasión este ejercicio, en nuestra clase especial dedicada a las muñecas, pues nos viene estupendamente bien. ¿Qué más cosas podemos hacer de vez en cuando estamos muchas horas sentados, también estudiando? No hace falta que estemos trabajando con el ordenador, que somos un abanico de personas con edades diferentes. Incluso, bueno, pues hay personas mayores que siguen sus estudios en la universidad por mero placer. Bueno, y además el estudio es libre. De hecho, hay una rama en yoga, se llama Jnana, una senda de yoga, el Jnana Yoga, es el yoga del conocimiento, de la indagación. Hay gente, yo me incluyo, que, bueno, pues seguimos aprendiendo, que nos gusta seguir curioseando. Es una actitud muy sana y muy buena a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, pues también podemos abrir y cerrar los puños. Podemos imaginar que tocamos el piano, que estamos escribiendo a máquina, pues soltar los dedos. Como si escalasen y bajasen. De hecho, hay máquinas en los parques. Hay máquinas para ejercitar los dedos. Y bueno, pues sirven en principio esas máquinas para prevenir o aliviar la artrosis. Bueno, pues tenemos esos 3 ejercicios facilísimos que podemos practicar, que podemos aplicar. Y ahora vamos con ese ejercicio de aliviar la tensión ocular. Muchas horas mirando, tal y como os estoy viendo. Bien, pues en vez de a vosotros, pues en el caso el ordenador o el móvil. La vista se cansa, la musculatura, los ojos. Los ojos tienen músculos. Músculos y están en esfuerzo constante, haciendo lo mismo de forma repetitiva, muchas horas a lo largo del día. Vamos a hacer un ejercicio que alivia la tensión ocular. Estaríamos sentados. Aquí tengo a mi amiga la silla. Y me vengo un poquito más cerca de vosotros. Bueno, pues de vez en cuando vamos a apartar la mirada del ordenador y la vamos a llevar pues a unos 6 metros más o menos de distancia, cambiando el foco visual, y mantengo 10 segundos. Usaré, bueno, pues una segunda fase, otros 10 segundos para mirar un punto intermedio entre mi nariz y esos 6 metros.
cambio el foco visual un poco más cerca. Pasados esos 10 segundos, me miraré la punta de la nariz, un foco visual cercano. Lejos, medio, cerca. Pasados esos 10 segundos, parpadeo, intento humedecer los ojos. Parpadeo en repetidas ocasiones. Y vuelvo a repetir ese juego de campo de focalización visual. Lejos, 10 segundos, 6 metros. Distancia media, 10 segundos. Punta de la nariz, otros 10 segundos. Vuelvo a parpadear, lubrico la mirada. Y el broche final lo pone el calor que yo me puedo dar a mí mismo. Froto las manos hasta que las sienta calientes. Y con los ojos cerrados, pongo el calor de mis manos sobre mi rostro. Os prometo que en invierno este ejercicio, que incluso de forma aislada se puede hacer en las clases, da una sensación muy amorosa sobre la piel de tu semblante. Aparte de que es un gesto psicológico muy hermoso el darse amor a sí mismo. Lo volvemos a hacer. Froto mis manos. Y las llevo su calor sobre mi piel, cerrando los ojos. Y después de aliviar la tensión ocular, de tonificar la musculatura de nuestros ojos para que funcionen mejor, para que sigan moviéndose en todo su rango, para que no se nos canse la vista, no tengamos dolores de cabeza de estar tanto tiempo mirando la pantalla, pues alzamos la vista al próximo, ponemos la vista en el próximo videotutorial para completar esta sesión de yoga ante la pantalla, en este caso del ordenador. También son ejercicios que podríamos aplicar en determinadas ocasiones, determinados ejercicios al móvil, pero en especial es una clase dedicada a yoga con el ordenador. Nos vemos en un poco tiempo en el próximo tutorial. No faltes a clase, si no me vas a romper el corazón. Dale a me gusta, aquí a la manita que hay abajo, si te ha parecido interesante la práctica de hoy, amena, de higiene postural, yoga para ordenadores. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muy pronto. Namaste.